Seguimos por aquí, por Motauros. Vamos a ver todo lo que hay en esta parte del recinto. Vamos a ver. Vamos a comprar unas castañas para entrar en calor. Están muy buenas siempre. Castañas asadas. Hola. Hola. Muy buenas. Hola. ¿Me pones unas castañas, por favor? Vaya día, ¿eh? Bueno. Pues. Sí, seguro que sí, que está más calientito, sí. Sí. Aunque pasa aquí la edición, porque aparece. Mira, son con doble bolsa, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Llevan a 12.000 talardos, ¿vale? Muchas gracias, muy amable. ¿Cuánto te doy? 2 euritos. Muy bien. Bueno, a ver si se anima esto, hombre. A ver si para un poquillo el grifo, cada de 6 a 9 parece que se van a parar un poquito. Sí. Más que nada, porque si no al final se pone todo. Claro. Pero bueno, al final, ¿cuántos inscritos son? No sé, mi niña, decir. Que venía en internet 10.000. No sé, sabría decir. Muchas gracias, muy amable. No sé cómo andan las inscripciones. De todas formas, si vas para ahí justo donde tienes el caseto de las inscripciones, sí. Cuánta. ¿Qué llevas? ¿Un blog o algo tú o qué? Esto en YouTube. Una página, sí. ¿De moteros o de qué? ¿Perdón? De todo en general, de motos y de todo. De todo. De la vida. Eso es, de la vida misma, como esto mismo. Como esto es. Vida, agua, tierra, eso es. La lluvia forma parte de la vida misma. Lo mismo, de Valladolid. Nosotros de Salamanca. Encantada, lo mismo. La próxima que no. Sí, hombre, a ver si se anima esto y agotáis existencias. ¿Eh? Y que sí, venga, que tengáis buena jornada, ¿eh? Gracias, hasta luego. Vamos para allá. Qué gente más maja y más agradable. Vamos para allá y vamos a ver dónde puedo yo refugiarme para comer las castañas. A ver. Debajo de un pino, nunca mejor dicho. Ahí tenemos fuego. Vamos a ver. Si tienen tienda oficial y todo, Motauros. Bueno. Mira. Motauros, tienda oficial, pone ahí. El acceso es por el otro lado. ¿Qué tienes el puesto? Esta es la macrocarpa de Motauros. Impresionante. Este es el escenario. Tenemos dos motos suyas. Vamos a hablar primero de la Bisangre. Cuéntanos, ¿esta moto qué es? Es una Yamaha Rockstar, muy fiel, que solamente se ha hecho una biografía. ¿Y quién ha hecho? Yo. Tú misma. ¿Y tenemos sangre? ¿Y qué tenemos ahí para dibujar? Pues está la presentación de ese Judith con la cabeza de los firmes. ¿De tu propia vida? Sí. ¿De dónde venimos? De Andorra. Bueno, bonita moto, suerte en el paisón. Gracias. Y tú, enséñame este pedazo de bicho que tenemos aquí. ¿Qué moto es? Estas estufas son fabulosas. Calientan las carpas que, bueno, cuando te acercas no te imaginas. Vale, y cuéntame la altura que se acaba de ella. El cartel de Motauros ahí arriba.
arriba. La pancarta. Morado, azul y si no, si estaría la segunda pelea. El escenario. Bueno, pues mucha suerte al chico de Aranda. Gracias. Ahí está. Y bueno, y mientras seguimos aquí con nuestro décimo segundo mayor, tenemos con nosotros al juez y miembro de nuestro motoclub, Hugo Sánchez. Bueno, Hugo, este año está muy, 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 muy difícil. Gasgasmotors.com. ¿Y esto? Hola. Buenas. Estáis asando castañas en un bombo de lavadora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Un bombo de lavadora. ¡Qué bueno! ¿Con un? Bueno, bueno. Eso es un soplete o algo así. Un soplete, qué bueno. Mira, un bombo de lavadora. ¿Cómo se mueven las castañas? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí. Ahí, ahí. Impresionante. Es puro ingenio. Aquí excursiones al lago de Sanabria. Gracias, hasta luego, hasta luego. Vamos para allá. Me voy a tomar las castañas que he comprado antes, que se me van a enfriar y no me va a dar tiempo a tomar las calentitas, que es como están buenas. Las castañas calentitas, mira, ya sé dónde me voy a refugiar para comerlas. Aquí mismo. Aquí mismo me voy a comer yo aquí las castañitas. A ver, tú qué bien. Vamos a poner esto aquí. ¿Eh?